Estamos otra vez aquí. que Sequeiras. Ivan Pool ha vuelto para presentar este vídeo en el que vamos a reaccionar, como muchos estábamos esperando y en este caso yo al menos no me esperaba justamente que se lanzase en el día de hoy el nuevo tráiler oficial de la película Deadpool y Lobezno, también llamada Deadpool 3, o sea, la tercera entrega de la Saga de Deadpool que ya sabéis que en este caso como ya dijimos en el primer tráiler y que ya seguramente sabréis, va a ser la primera película de Deadpool que se va a ambientar en el UCM y por supuesto tendremos de vuelta al famoso lo vez no de Hugh Jackman y en este caso tal y como han estado adelantando tanto en el teaser de este nuevo tráiler que lanzaron ayer como en los pósters individuales y digamos en la nueva promoción de, de esta película que ha lanzado Marvel Studios vamos a tener, ahora sí o sí, un vistazo oficial en esta película del lobezno de Hugh Jackman. Lo dicho, yo al menos no me esperaba que este nuevo tráiler se lanzara justamente ahora, a finales de abril. Sí que había estado leyendo que el nuevo tráiler de Deadpool 3 se iba a lanzar más adelante, solamente para mayo, en mitad de mayo más o menos, cuando quedan ya dos meses y pico que se estrenase en la película. Así que cuando vi el nuevo póster con las garras de Lobezno, con ese guante del traje original y con el dedo de Deathpool pasando por sus garras, así como el póster de Logan, que seguramente veréis en pantalla, y con el anuncio por parte de Marvel Studios de que hoy se iba a lanzar el nuevo tráiler, yo pegué un brinco que no sabéis cómo. Así que aquí estamos para reaccionar a este nuevo tráiler de Deathpool. Lobezno, no, película que se va a estrenar el 26 de julio de este año 2024 en cines. Vamos a ello, pero antes, como siempre, si queréis apoyar el contenido de este canal, pero si queréis hacerlo por Ivan Pool, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya. activa la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo. De la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que deis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muy Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre. Así que vamos allá con el nuevo trailer de Deadpool y lo vendo. Aunque en este caso, me vas a permitir que me quite esta máscara de. Masacre de Deadpool. De, bueno, no sé cómo, No sé qué pelos tendré, pero madre mía de mi vida. Y me voy a poner los cascos, obviamente, como no puede ser de otra manera. Eh, no sé qué pelos tendré, aunque sé que no es lo importante de, de este vídeo, pero bueno, que tenga ya unos pelos muy alborotados y con la máscara, pues más todavía, ¿no? Aquí tengo. A, me he puesto aquí la máscara de Deadpool. Aquí estoy bien acompañado para esta reacción. Creo que la ocasión lo merece. Así que después de toda esta parafernalia, vamos a ir con la reacción en 3, 2, 1, Play. Ya te lo he dicho. Nadie ¡Ay! quiere verte aquí. Ni Ahí sitio. está. Lárgate de una puta vez. Ponme una copa más y me voy. ¡Buah! Hola amorcito. Vas a venir conmigo <laughs> ahora mismo. Mira, nena, no me interesa. ¡No! Muy bien, venga, tengo un pelín de prisa, así que levanta oh, oh, el colón. Oye, ¿eh? ¡Anda! un ¡Oh! ¡Gatillazo zarpiano! Es como una en los lobeznos de más de 40. Lumecaso ¡Madre material. mía de mi vida! ¿Cómo si empieza esto? Empezar a respirar por la puta frente, te aconsejo que te lo pienses. No sé... Bueno... ¡Food lobendo, eh! ¡Madre mía! Estoy a punto de perder todo lo que me importa en la vida. ¡Me suda la polla! ¿Eso es lo que dijiste cuando Ofe. tu mundo se fue al carajo? ¡Ja, <laughs> Repite eso. Venga ya, este hombre. No ha defraudado a todo su mundo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieres contarme lo que te reconcome o esperamos al flashback del tercer acto? Ah, que te den por culo. <laughs> el tercer acto, qué cabrón. Buah, ¿cómo va a ser esto, tío? ¡Putas pullas! Yo no sé cómo salvar mundos. Pero tú sí. Tiene los brazos descubiertos, ¿no? Al final. Eras Buah, wow, tío, cómo le queda el traje. Increíble. Los pistolas de oro. Poniendo cachonda. <laughs> ¡Hostia! ¡Cómo mola, tío! Vale. Y la música, ostras. Los chicos son idiotas. Cassandra, me imagino. Esto es lo que nos hace falta. ¡Hostia, el casco de Ant-Man! buena escena de ¡Oh, no! ¡El perro de full! Nadie sabrá si sales vivo o no! ¡Oh! Hombre, Cassandra por 100%, eh. ¡Vamos, hostia! Vamos, hostia. Vamos. Sí. La... Un anillo de Doctor Strange. ¿Quieres un tirito. Eh, hey, lo de la coca es lo único que nos tiene prohibido, Faigi. Si digo polvo. Faigi. La <laughs> todo el largo tiene en una lista. ¿Y la diosa blanca? Ni nevadito. Rayadura de coco. Ni un tiro al blanco. Dame un muñeco de nieve. Quiero. Pero no puedo. <risa> 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 madre mía, qué cachondeo! Madre mía, no puedo porque estoy, ya, estoy a punto de llorar de la risa. Madre de dios. Ostras, qué bueno el trailer. Madre mía, qué locura. Ostras, esto hay que, esto hay que ver una segunda vez, lo que es el trailer, pero ya vamos a hablar un poquito de lo que hemos visto. Realmente, o sea, ha sí una explosión de risa de ciertas de varias emociones. A ver, realmente, o sea, ha mola todo muchísimo lo de lo de no. Lo que tiene que ver con él. Eh, también es interesante saber la historia de, de este de concretamente, porque realmente no sabemos si. O sea, sí que creo que es el de Logan, realmente. Obviamente eso tiene lugar antes de Logan. Y es realmente lo que declararon eh, tanto el director como, bueno, el propio Ryan Reynolds también, ¿no? Que dijo que. Que no iban a tocar nada de, eh, por supuesto, lo que pasó en Logan y demás. O sea que es el mismo no del universo de, de los X-Men de Fox, ¿no? Del que hemos visto, del que conocemos. Porque claro, en Logan, en este caso, ya sí que estamos en una, una situación, digamos, en la que pues se ha liado parda, ¿no? Y por culpa de Charles Xavier, en este caso, ¿no? Así que, pues. Por eso. En este caso, cuando han hecho ahí la, la broma del flashback y todas esas cosas, ¿no? De la, el trasfondo, digamos, de Love No en sí, de lo que pasa en su universo, pues claro, al final se refiere a lo que pasa en Logan, ¿no? Ostras, y al final eh, habían dicho que iban a. O sea, a la hora de hacer el vestuario de, del traje clásico de Love No dijeron que iban a, a tapar lo que son los brazos también por el tema de Hugh Jackman, del cáncer de piel que tuvo y demás, pero al final sí que estamos viendo que, que los tiene descubiertos, o sea, que realmente los cómics los tiene. Claro, en este momento sí que los tiene eh, cubiertos, ¿vale? O sea que los vemos de a dos formas. O sea que a lo mejor se presenta así o al revés. Realmente no sé cómo, va a ser a, eh, cómo van a mover esto, digamos, ¿no? Porque parece que la primera aparición de, de este Lobezno va a ser en el vacío. Porque en la pelea de... Lobezno y Deadpool tienen lugar en el vacío, que es el. Eh, bueno, los que hayáis visto Loki, pues obviamente ya sabréis de qué territorio es, de qué territorio se trata. Así que, pues ahí vamos a ver seguramente a este Lobezno y luego ya. Claro, la cosa está en co cómo ha acabado Lobezno en esa situación. Porque, claro, yo creo que si luego tiene los brazos descubiertos es porque eh, se lo ha arrancado él o se lo ha arrancado de alguna manera, ¿no? Ostras, y esto, esta referencia y esta puya Kevin y digamos, ¿no? De todo lo que es le han permitido a, a Ryan Reynolds y a Sean Levy, ¿no? A, bueno, a Ryan Reynolds concretamente, a los guionistas en sí de esta película, de todas las pullas que han podido meter, de toda eh, la violencia y todo eso, ¿no? Pero bueno, sabemos que han tenido bastante libertad creativa en este sentido, así que pues tiene gracia, ¿no? Que a pesar de eso, pues que aún así pueda tirar alguna pulla que Kevin Feige, a Disney o, bueno, a Marvel en general, ¿no? Pero madre mía, que al principio me he quedado... O sea, ya me habéis visto, o sea, me, me empezó a reír, como me empezó a descojonar directamente, o sea, con todas las pullas que estaba metiendo. Y realmente esto es nada, realmente es una pinceladita, realmente de las pullas que se pueden decir en esta película, o sea, es que me va a parecer brutalísimo, porque aquí este trailer sí que está totalmente centrado en la dupla vez No Deadpool, porque en, la, en el primer trailer pues está más centrado en la premisa de la película, así en, a grandes rasgos pero eh, obviamente también tras la petición de los fans también de en general de que ya sí que sí eh, mostraran a Lobezno como tal que es algo de que también se quejaron en el o sea, se quejaron de esto en el primer tráiler de que no aparecía Lobezno como tal se aparecía la silueta y, y el así un vistazo así en movimiento del traje eh, clásico pero lo que es Hugh Jackman como tal la cara pues no aparecía no así que pues, en este en este caso ya nadie se puede quejar la verdad y luego tiene unas pistolas doradas o sea y este es madre que, o sea, qué lucra es esta. O sea, no, no sé realmente cómo, eh, cómo. ¿Cómo me puedo imaginar que ha pasado eso? O sea, ¿cómo puede conseguir estas pistolas doradas? No lo sé. Ya, eso ya lo descubriremos, ¿no? Pero me parece curioso. Luego ya nos muestran un par de vistazos nuevos a Cassandra Kane, que creo que en esta historia ya se confirma al 100% que es ella. Porque en este caso. No es que estuviera confirmado a, al 100%, al final era algo que se daba por hecho, pero... Y ahí tenemos a... Hostia, aquí no me he dado cuenta, pero tenemos a Lyoth, de Loki. Porque justamente eh, hemos mencionado el vacío, el perro de Deadpool, eh, clarísimo. Hostia, esto referenciaba es referencia a Mad Max, pero vamos, encima ahora que <laughs> encima que se va a estrenar Furiosa dentro de poco, pues viene que ni pintado. Luego tenemos el casco de Ant-Man, que esto sí que lo he reconocido al principio, pero justamente aquí tenemos a Lyoth, fijaos aquí al... Justamente el extremo aquí derecho, que justamente es aquí la de los ojos, la boca y el humo en sí, ¿no? Que eso ya en el primer tráiler hubo, hay una, una pequeñísima parte de, del primer tráiler en el que ya sí que podíamos medio identificar a Laios por el humo que salía, una extracción solamente, o sea, un extracto del humo en sí, pero aquí ya se confirma que es Laios y que pues esto, esto es el vacío como tal, ¿no? Que es donde se pelean eh, Deathpool y Love ¿no? y donde vemos el logo de Fox y demás, ¿no? Aquí vemos a Cassandra Kane, al personaje de... O sea, me aquí como digo vemos a Cassandra Kane utilizando sus poderes eh, mentales también, porque al final estamos viendo que tiene eh, también habilidades... Las mismas habilidades que Charles Xavier, digamos, ¿no? Y la misma, eh, bueno, una ap apariencia parecida. Porque, bueno, en este caso ya habría que conocer un poco al personaje de los cómics. Vamos a ver cómo lo adaptan en esta película. Pero es ella, totalmente. Que bueno, va a ser la vida de la película, para que os sepáis. Y luego aquí vemos uno de, pues de los anillos, ¿no? De, o sea, justamente están escapando del vacío, porque ahí vemos atrás el humo de, de Layoth, y en este caso vemos a los dos, a después lo vendo saliendo ya a otro lugar, ¿no? Así que, pues, puede que se vayan traspasando de universos, realmente. Y realmente creo que está yendo bastante, aún así, aunque ya hemos visto a Lovez, ¿no? Que al final son los dos protagonistas de la película, ¿no? O, o digamos que Deadpool para esta tercera, pues deja que Lovez no ya que es su mayor ídolo, entre comillas, que, bueno, lo sabéis, ¿no? O sea, esa relación de amor-odio, digamos, ¿no? Eh, digamos que le permite a lo menos ser el protagonista de su tercera película, digamos, ¿no? Yo creo que lo diría, él mismo lo diría así, el propio después lo diría así. Pero claro, es que la cosa es como, o sea, realmente quien está al otro lado, o sea, tiene que ser un hechicero, o sea, no sé si será Wong, puede que sea Wong, ¿eh? Realmente, o Doctor Strange, no lo sé, la verdad. Pero bueno, al final escapan de aquí escapan del vacío en sí, eh, quien crea ese, ese círculo pues ya es un misterio, obviamente no lo han mostrado por eso porque lo, van, o sea, lo han reservado para la película. Y es lo que digo, que a pesar de que hayamos visto todo esto, de que ya hayan eh, hecho lo que han pedido los fans para este nuevo tráiler, de mostrar a lo vez no a, a, a full, con el traje clásico. Hay mucho secretismo, yo creo, con, con cosas que obviamente no quieren mostrar en, el, en los trailers, en la promoción y demás, porque hay cosas que, que quieren guardarse para la película. Obviamente también, eh, yo lo digo también bajándome los rumores y las cosas que se han eh, no confirmado, pero bueno, o sea, que se han informado como tal, que pueden pasar en o que puedan aparecer en, en esta película y pues ya veremos a ver que acaba saliendo o no, en este caso, ¿no? Ya son cosas que hasta que no se estrene la película, pues no podemos saber. Pero deja algunas preguntas el trailer en sí, a pesar de que sea un trailer más eso. Bueno, revelador entre comillas, pues te revela a lo vez no y pues bueno. Lo que es revelador como tal no es al 100% porque te presentan las cartas principales que te puedes esperar para esta película y poco más realmente, porque yo creo que hay algunas cartas que, que no sean. que no van a poner ya en la mesa porque quieren guardarlas para el estreno, que ahí va a ser ya, vamos, el, la fiesta máxima. Yo creo, vamos. Nada, y esta cena que al final con. Bueno, con Al, con la ciega Al. Me parece increíble. O sea, lo que es el guión y las bromas que se utilizan, o sea, no sé, no sé, obviamente, cuántas bromas, eh, o sea, cómo será el humor de esta película en general, porque por mucho, muchas bromas que veamos en el tráiler en sí, pues, realmente, como digo, he hecho antes con el tema de, de las apariciones, de los cameos y cosas varias que podemos, o sea, que hemos visto rumores eh, para esta película, pues con esto más o menos igual. O sea, por mucho que veamos en el tráiler, realmente no sabemos como va a ser el humor al 100% en esta película. Así que va a haber bromas bastante chungas con, con Lobezno, yo creo, por parte de Deadpool, así que... Y, y viceversa. Ahí hay mala leche, digamos, o sea que pues aparte sí que al menos mantiene la esencia de Deadpool de su humor y demás o sea que en este caso sí que podemos quedarnos contentos pero bueno realmente si no hay tanta comedia negra como las dos primeras realmente a mí no me preocupa porque las bromas que se utilizan eh, o sea el metalenguaje o las metabromas que meten o que están metiendo en esta película me parecen fascinantes realmente a mí al menos como fan sí que me emocionan bastante y me hacen muchísimas gracias. Hostia, pero es que ha empezado el trailer muy fuerte. O sea, es que no me esperaba que empezara así. Y es que como que ya se han pegado 5.000 leches realmente antes de pelearse. O sea, obviamente el trailer no es lineal en sí. O sea, que también en parte eso... O sea, no es que sea malo, realmente, que no sea lineal. O sea, no digo eso. Pero claro, al final como me ha chocado tanto que empiece así realmente, como que no sé realmente cómo ubicar lo que estoy viendo y luego la canción que se ha elegido también creo que es bastante bueno al final si se eligen estas canciones es por eso no por esa historia de amor odio digamos no que, que quieren tratarla más como una historia de amor entre estos dos como un una bueno es una body movie quiero decir pero es un romance en este caso es creo que es la, el término perfecto para la relación entre estos dos y bueno ya por último antes de porque luego ya o sea, vamos a ver el tráiler por segunda vez pero tengo que recalcar que, que Hugh Jackman con el traje clásico es un regalo totalmente por parte de Kevin Feige de Marvel Studios sé que más por parte de Kevin Feige porque uh, más o sea luego ya podría eh, podrá Ryan Reynolds Hugh Jackman y demás haber ya deseado esto pero Kevin Feige, sabiendo que fue productor de las película de los X-Men en la época de Fox. Él ama los X-Men. Se está notando con X-Men 97. Así que pues realmente me, me emociona muchísimo ver a Hugh Jackman con esto y. O sea, con este traje, con esta apariencia por fin. Y aparte es que le queda, vamos. O sea, le queda de lujo. O sea, se ve increíble el traje. Los dos trajes realmente. También el de Deadpool. Pero claro, aquí la novedad está en, en Hugh Jackman, ¿no? Con el traje clásico de Lovez, ¿no? Y aparte el tema de las garras, ¿no? El detalle de aquí de de lo que es el las empuñaduras por así decirlo de las garras no que salen de los guantes o sea que son detalles que, que molan mucho y aparte que Hugh Jackman vamos ha puesto a tope ¿eh? para esta película y yo creo que esa implicación creo que o sea, en todos lados se nota tanto por parte de Hugh Jackman como de Ryan Reynolds y de todo el mundo lo cual creo que va a ser beneficioso pero lo dicho vamos a ver este nuevo trailer de después y lo una segunda vez que también este creo creo que merece la pena aparte que ya lo Al menos yo Personalmente lo puedo digerir un poquito más y bueno, pues volvemos a ver la broma del tráiler en sí, pero, o sea, que me van a hacer solamente gracia, pero al menos quiero eh, disfrutarlo como tal, ¿no? Sin tanto fanboyismo, por así decirlo, porque claro, ahí ya es... la primera vez ha sido muy, muy exaltada la reacción como tal, yo creo, ¿no? Pero bueno, en este caso ya con un poquito más de calma, digamos, pues vamos a ver otra vez este tráiler que me parece la bomba, literalmente. Ya te lo he dicho. Nadie quiere verte aquí, ni en ningún sitio. Lárgate de una puta vez. Ponme una copa más y me voy. Nadie quiere verte, ha dicho, Hola, ¿no? Amorcito, ah, Vas a venir conmigo ahora mismo. Mira, nena. Este, no es, Esto salcarmos, tío, de los dos Tengo es que me parece brisa, increíble. Tío. Que levanta el color. Oh, oh, oh. Anda. Gatillazo zarpiano. Es común en los lobeznos de más de 40. No me calientes. A no ser que quieras empezar a respirar por la puta frente, te aconsejo que te lo pienses. Realmente con esto del gatillazo, digamos, que ha dicho, eh, yo creo que ya como que ya habiendo visto Logan y lo que le está pasando ya a vez ¿no? Como que ya sabemos que hay el tema del adamantium, realmente se revela en Logan que él está eh, envenenando, digamos, el adamantium y yo creo que puede que ya en esta después de no, veamos ya cositas así, ¿no? De cosas que, que ya fallen en él y que luego ya en luego pues se ve que ya, obviamente, ya también han Años después y, y ya después de un bastante más tiempo, como digo, con ese veneno, por así decirlo, con el adamantium, pues falla, falla todavía más, ¿no? Pero podemos ver ese, esos primeros fallos aquí, puede ser, ¿no? Madre mía. Estoy a punto de perder todo lo que me importa en la vida. Que lo es todo, Hugh Jackman, para mí, ¿eh? Como lo vemos. Es o sea? cuando tu mundo se fue al carajo? Personajes favoritos. Repite eso. Este Lovet no ha defraudado a todo su mundo. Vas a ser de eso, ¿eh? ¿Quieres dice... lo que te reconcome o esperamos al Flash? De la vea, presento? vamos. Ah, que te den por culo. La, verdad, la canción es que. Yo no sé cómo salvar mundos, pero tú sí. Yo no soy un héroe. Romance. ¿Eres un Eras el X-Men. El X-Men. Me estoy poniendo cachonda. <laughs> ya pones las espadas como en forma de X, Los creo, ¿no? Ahí. Son idiotas. Esto es lo que nos hace falta. Una buena escena de acción. Wow, tío. A cámara lenta. Nadie sabrá si sales vivo o no. ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! <laughs> Esto deja muchas preguntas, eh, realmente. O varias al menos, eh. ¿Quieres un tirito? Lo de la coca es lo único que nos tiene prohibido, Faigi. ¿Y si digo empolvarse en la nariz? Si saben todo el largo tienen una lista. ¿Y la diosa blanca? Ni nevadito. ¿Rayadura de coco? Ni un tiro al blanco. Hazme un muñeco de nieve. Quiero, pero no puedo. Vaya dos, ¿eh? Bueno, creo lo voy a dejar aquí con esta... Eh... Este fotograma justamente, que creo que representa lo que es el título de la película y demás. O sea, y la que, El protagonismo de esta película en sí, que son los dos, Deadpool y Lobezno. O sea que, bueno. O sea, el Teller es la leche. Tengo muchísimas ganas de ver esta película. Y. No sé, lo he dicho, yo como. Realmente esta película sí que me a mí me emociona mucho ya por la vuelta de Hugh Jackman como lo ven creo que realmente en general en el fandom de Marvel es uno de los personajes más queridos y de los actores más queridos justamente Hugh Jackman así que tenerle de vuelta siempre pues es un gozo es un regalo y que en este caso yo agradezco a Kevin Feige y a Marvel Studios por en este caso, también permitirá a, a Dan Reynolds y a todos los que han creado esta el guión y la historia de esta película a, pues a meterle, ¿no? Que en este caso creo que realmente es uno de los no sé de los, pun de los puntos más fuertes de, de lo que es la película, obviamente. O sea, estoy diciendo obviedades en este caso, pero al final hay que decirlo, hay que decir los factos. Y bueno, o sea, hay muchas cosas, hay muchos elementos realmente que que realmente pueden ser interesantes, que pueden ser, aparte de las bromas, de la violencia, lo, todo eso, pero creo que hay cosillas de la historia que también pueden estar interesantes y lo que se puede estar reservando, realmente, como ya he dicho. O sea, hay muchas cosas que seguramente, que al final Marvel Studios ha sido siempre así... Con los trailers o así de las películas más misteriosas, por así decirlo, ¿no? De, claro, de crear tanto hype, tanto rumor, tanta cosa, o de permitir que muchos rumores pues sigan ahí, digamos, ¿no? O sea, que no es que eh, vayan difundiendo todos los rumores que vayan saliendo y demás, pero digamos que hay cosas que saben que van a. Eh, van a hacer verser, por así decirlo, lo que es la comunidad, lo que es el fandom y el hype, digamos, por esta película, ¿no? Así que están dejando que eso se vaya esparciendo, ¿no? Por, bueno por todo el mundo realmente por todo el fandom como digo y saben que eso es lo que va a hacer que realmente la gente también vaya a ver esta película pues a ver pues realmente todo lo que es o sea todo lo que todo lo que estamos viendo realmente aquí aparte todo lo que no está revelado como tal no todas las sorpresas que puede tener esta película pues también creo que cuando se estrene y demás también va a haber ese boca a boca y a ver antes estoy hablando en base un poco a mi a mi opinión a mi eh, previsión como tal porque yo creo que hay muchas cosas que se están reservando. pero obviamente ya esto lo que es este plano en sí vende la película o sea realmente no hacía falta eh, ni siquiera un el primer tráiler tal vez eh, combinado un poquito con este y ya está o sea pero este plano ya de por sí por lo que significa y por lo que implica ya te dan ganas de ver la película cuanto antes lo están haciendo de lujo con la promoción de esta película para mí así que pues bueno ya me vendieron con hace ya tiempo con todo lo que estaban trayendo de vuelta y con todo lo que es la premisa de la película en sí y sabiendo que va a estar integrada dentro de, de la línea sagrada temporal, por pues así decirlo, de luz CM. Muchas ganas ahí de ver esa unión, digamos, ¿no? De esa integración de, de ambas partes, ¿no? Así que, al final, esto es lo que va a representar el fin del universo Fox del universo Fox como tal. Pues mmm, en todo de lo que. lo que cabe, ¿no? De lo que hemos conocido hasta ahora de, del universo mutante de Fox. Así que, pues, realmente. Es lo gracioso de esto, ¿no? De cómo se integra esto dentro de, del universo de Marvel Studios. Y ya poco más que comentar, creo que ya ha, habrá cosas también que, eh, también que comentar, o sea, guiños, eh, bueno, cositas así que a lo mejor no he detectado yo, a menos en esto dos visionados de del tráiler que, que os he puesto al menos de que os estoy brindando en esta reacción pero bueno tampoco vamos a ir terminando lo que es el tráiler fotograma fotograma porque bueno en este caso también eh, pues ya con lo que hemos visto yo me he puesto satisfecho la verdad así que bueno pues nos despedimos con nuestro amigo Deadpool con nuestra máscara con Ivan Pool en este caso ya creo que puede ya dejar esto ya puede quedar marcado en el canal realmente con las reacciones a estos trailers de Deadpool y Love, ¿no? Pool en este caso, así que, pues, quedará la crítica, por supuesto, de, de esta película cuando se estrene, así que, pues, seguramente también hay una, es, haya esa última vez, al menos, ¿no? Con, con la máscara, con Ivan Pool, obviamente, quedará eso. Pero bueno. En este caso, como siempre, dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre este nuevo trailer de Deadpool y lo vendo. Y si tenéis ganas de ver esta película o no, aunque me extrañaría que no la estuvierais, la verdad. Y si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya. activa la campanita de notificaciones. De la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.